en Up Hogar seguiremos conmemorando a las mujeres más destacadas de nuestro país y le contaremos sobre Pacífica Fernández y Carmen Lira. También le hablaremos sobre el empoderamiento femenino en el mundo laboral. Además, le enseñamos a cómo hacer su hoja de vida de manera correcta. Conversaremos sobre la psicología del color en el vestuario. ¿Y qué tipo de calzado utiliza usted? Aquí le enseñaremos algunos tips para que sus zapatos no le lastimen. No se despegue de la pantalla de Up Hogar y comparta junto a nuestras presentadoras Jess, Cata y Vero. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos allá en casita? Esperamos que estén súper bien, nosotras felices de acompañarlos por esta hora y felices de que ustedes nos sintonicen porque se los agradecemos mucho y los queremos y las queremos mucho. Así que feliz miércoles, feliz ombligo de semana, sean necia con ombligo de semana. Ah, no, pero a mí sí me gusta, mitad de semana. Todos los miércoles decimos algo así. El ombliguito de la semana, no, y más cerca del viernes, que uno dice, ay, fin de semana, más cerquita, sí. Pero bueno, a mí me gusta mucho trabajar, disfruto lo que hago, así que Qué bendición. Mí es indiferente si es sábado, domingo, lunes. Yo creo que uno tiene que agradecer por la bendición de tener un nuevo día y con buena actitud, y acá siempre los recibimos con esa inspiración, con ese gusto de compartir con ustedes y con el anhelo en nuestros corazones de darle contenido y un rato agradable, no solo de que usted salga con información valiosa, sino que disfrute con nosotras, que eso es lo más importante y valioso también de nuestro lado. Y esperamos que así sea, ¿verdad, Katica? Ella habló como... ¿Qué? No, no, es que se está viendo mi look. Firme y honesta, habló no, como... Doña Laura me inspiró ayer. Estaba viendo el feeling de Doña Laura y yo dije, hoy voy a llegar así muy ejecutiva. Te ves divina. Oye, y te maquillaron preciosa porque te pusieron verdecito abajo. Me encanta. Y es que, a propósito de la entrevista que tenemos hoy, que vamos a hablar de la psicología del color. Qué bueno está eso. Aquí está Mariana Cobos. Yo sé que usted ya sabe quién es. Vean los, bueno, pero es que además de esos ojos, Verónica. Vean estos. Esos sí son sexy. Esos mis sí ojos se llaman. Esa es mi mirada. Con razón, así le digo usted. Por eso estoy soltera. Ya vas entendiendo, Cata. Voy entendiendo. Ya voy armando el muñeco. Ya voy. Bueno, no, pero divina, Vero es una muñeca, ya todos sabemos. Bueno, pero hay que decírselo. Usted, dígame cuál es su lenguaje del amor. Son palabras de afirmación. Yo doy muchas palabras de afirmación, como vean a Cata. Véanla. Vean ese auge, Cata. Es que en serio, chiquillos, denle una repasadita. Vean, no. Pero me estaban bulleando, me están diciendo que llamo a Chinchana a decir que le devuelva las botas. Ay, no, pero eso no se vale. Se ve fashionista. Yo le digo a Cata que ella puede lucir ese tipo de outfit o estilos o mudadas, como decimos en el campo, porque Cata tiene una estatura que le permite lucir muy bien. Yo me pongo eso y me veo así. Se me ven las piernitas de este tamaño. Pero Cata se ve espectacular, así que luz que lo pegue. Además, la de botas van al cielo. Eso es lo que más me gusta, pero vea, le voy a decir una cosa, ¿por qué no hacemos algo? Usted que está en la casa, vuélvase a quien esté a la par suya, quien sea que está en la casa, y dígale algo bonito, ¿verdad? Sí. Está bonito, así como hicimos nosotros. No con bullying, algo bonito de no verdad. No como Gastón me bullió, no, así no. Solo para el polito. Para que sepan quién fue. Que, no, es, pero... que es una persona especial en su vida, que tiene lindos ojos, que admira. Algo que hace bien. Exacto. Mira, es que me parece que tus tortillas con queso no tienen comparación. Qué rico. Ay, sí. Y siempre necesitamos esas palabras de afirmación. Ay, ahora que hablabas de los lenguajes del amor, son los actos de servicio. Sí, para mí también, 100%. Ay, a mí alguien que llega y me resuelve algo. Me resuelve algo. Yo te amo, gracias. Soy yo igual. Del mundo mundial. Yo no, igual. Que tiene detallitos bonitos, ¿verdad? Que sabe. Sí, regalos. Sí, yo, lo mío son actos de servicio y regalos. Y la gente cuando uno dice, ay, igual, al final es un lenguaje del amor, vaya a leer libro. No lo digo yo, lo dice Gary Chapman. Sí. Pero... Exacto, pero es que puede no ser una tontería. O sea, no son regalos de que un carro, de que una casa, también una pantalla. También incluyen, Cata, yo te estaba. Digo, Cata. No, si hay un regalo. No, por ejemplo, un día de estos, uy, es que sí, bueno, no voy a quemar. Vi unos aretes que yo dije,
esos aretes fijo le quedarían bonitos a Cata, pero quería ver tu estilo primero antes de atreverme a comprar. Y yo creo que ser dorado. Porque Cata me dijo eso, que ella se sentía amada cuando le dan ciertos detalles. Entonces yo creo que no es el precio, sino es el hecho de que usted pensó en la persona, que usted le dijo, a ella le gusta, por ejemplo, lo que me dice Cata, a mí los dorados se me ven más lindos, el estilo es más grande. Entonces, dice, yo le traigo a Cata unos mini aretes plateaditos, exacto, probablemente me va a decir gracias, ¿verdad? Qué por linda cortesía. Exacto. Pero se nota que no la escuché y que no la, exacto, estoy observando. Es que es eso, a veces los regalos tienen que ser nada más algo, un detalle, o sea, una prueba de que uno escuchó algo que dijo la otra persona y se lo hace. Puede ser una receta, puede ser cualquier tontera, puede ser, ay, a mí me gusta sí, y nada, que llegan los chicharrones. O sea, yo tengo 7 meses desde que empezamos este programa a decir que es que los chicharrones es lo mío y yo no he visto que lleguen chicharrones por ningún lado. Entonces esas son las cosas, ¿sí? En lugar de un ramo de flores, un ramillete de chicharrones, así. Exacto. Unos pinchitos de chicharrón con limoncito para que tenga verde, unos pinchos de limón, chicharrón y ya, Cata, lista. Ey, qué bueno hacer un ramo, ¿verdad? Un pincho que tenga chicharrón, limón, sí, y formar un ahí ramo. Está, ya le estamos solucionando la vida. Regalado, exacto, exacto. O, digamos, no sé, no importa. Me distraje para variar. Bueno, retomemos. Hoy tenemos mujeres asombrosas, mujeres, exacto, que han marcado, que han destacado y que han marcado el curso hoy, por ejemplo, de la historia de nuestro país. Tenemos a Pacífica Fernández. Sí, y a Carmen Lira. Que son dos figurones, uh-huh, que han, o sea, ¿quién no sabe quiénes, sí, son? Sí, perfecto. Todas las estudiamos en la escuela todas y todo. Todas las estudiamos en la escuela. Qué bueno. ¿Te parece? Y, que no, vamos a ver? Y no solo por obligación, sino porque en serio fueron fundamentales en la historia y en la cultura de nuestro país. Bueno, yo en realidad sí las estudié por obligación, pero cuando las estudié me di cuenta. O sea, se me hubiera dicho, ¡ey! ¿Quieres aprender quién? Yo hubiera dicho no, obviamente, pero ya una vez que uno se ve obligado a conocer su historia, uno luego dice, lo disfruta. ¿Qué datos más bonitos? Que dice, sí, que lo sé. Está bueno saber de todo un poco. Vamos a la nota, vamos, entonces. Vamos. Sin duda alguna, nuestro país se destaca por tener mujeres que han hecho historia, como por ejemplo María Isabel Carvajal Quesada, más conocida como Carmen Lira, nacida en San José el 15 de enero de 1887. Fue escritora, pedagoga y política costarricense. Es considerada una de las escritoras más significativas de la literatura costarricense. Se le ha señalado como la fundadora de la narrativa de tendencia realista en Costa Rica. Su obra más conocida es Cuentos de mi tía Panchita, una serie de cuentos infantiles publicados en 1920, una de las obras literarias más importantes de la literatura costarricense. Además, creó los primeros comedores escolares del país y escribió los primeros textos con carácter social de la historia de la nación. Fue luchadora cívica y líder comunista en diversas actividades de orden social y político durante importantes eventos históricos y políticos del país. Por otra parte, otra mujer destacable en nuestro país es Juana Pacífica Luisa de Los Ángeles Fernández Oreamuno, o más conocida como Pacífica Fernández, nacida en San José el 23 de agosto de 1828. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de primera dama de Costa Rica. Además, se le reconoce en la historia por su participación en la creación de la bandera de Costa Rica. Su aporte al diseñar la bandera nacional y participar en las sesiones en casa para la elaboración del escudo patrio son un ejemplo categórico de su enorme incidencia. A ver, si no se acordaban... Yo también. Sí, nuestro como país se destaca por tener mujeres. Ajá. ¿Qué risa ahora me dice Vero? A mí, yo tengo un amigo, Juanca, que siempre que le da risa que yo diga oíme. O sea, me dice, oíme, eso es muy Cata, me dice. Y ahora me dijiste, Cata cuando va a contar algo jugoso es oíme, pero me dice, hasta le cambia el tono. Ya, es que ahora estaba escuchando a Cata, oíme, y es que le cambia la expresión, ¿verdad? Porque está así tranquila y de la nada es, oíme, y yo, viene. Suéltela. O cuando dice, cállate, y yo... Es jugoso. Eso, no, pero Cata no es chismosa. Son cosas que nos competen. No, cero. Pero ya yo sé que es un buen preámbulo.
Exacto, quiero escuchar eso. Viene fuerte, como los toros de Zapote. Es más o menos. Ay, qué lindo los toros de Zapote. Sí, los disfrutamos mucho. Sí, es cierto. Bueno. Falta los toritos. No, pero yo casi me muero cuando usted, yo vea. Pero es que yo me estaba preparando, yo les voy a contar una cosa. Cuando estábamos trabajando en Zapote, Vero era la que estaba abajo cerca de los toros porque ella lo pidió. Y yo dije, se volvió loca si piensa que yo me voy a ir cerca de los toros. Todo Zapote estripado. Todo. Yo decía, qué lindo. No, no, y lo disfruté un montón. No lo voy a negar, pero no sabía que sí tenía su nivel de riesgo importante. Oígame. No lo sabía. Entonces la cosa es que llega y yo estaba en la gradería porque después de lo que fuera que estaba pasando, iba yo. Entonces... yo estoy aquí como calentando con la gente y no sé qué, ¿verdad? Como hablando y no sé qué. Y en eso yo veo que todo el mundo... ¡Ah! Y yo, ¿qué pasó? Vuelvo a ver y yo solo veo a alguien corriendo a la... ¿Cómo se llama? Al burladero. Ajá. Y la vaquilla, todo lo que da atrás. Y yo decía... Y en eso yo vi como que pegó con el burladero y le vi el jeans y yo dije, es una mujer. ¿Qué está haciendo ahí metida? Entonces yo pensé, ay, es una mujer, por eso estoy, nadie la tiene, ¿verdad? Pensé yo, o sea, vean, yo lo machillo y nadie la tiene. Y en eso me volteo y vuelvo y me quedo pensando y yo, es Vero. Y vuelvo a ver y no era Vero. Y era Vero. Y diga, ¿por qué es que usted, a mí me parece un fallo garrafal de los improvisados que no lo hayan dado ese dato? En mi defensa, bueno, dos cosas. A mí me embarcaron. Yo, vamos a ver, uno tiene que tener mucho respeto porque no sabe cómo va a reaccionar un animal. Yo no tengo experiencia, menos brincándome el volado. No tenía idea que, por ejemplo, había una tablita donde usted se apoya, de ahí se impulsa y brinca. Ya después me hice experta en el tema. ¿Ya para qué? Ya no, ya yo no quería meterme. Ya no me iba a meter. Porque después de semejante susto. Pero que yo me muero. Vea, si yo tenía algún tipo de ¿cómo se llama? De bicho, algún bichillo, todos se murieron ese día. Ahí, o sea, no me quedó uno vivo del susto que me pegué. Es en serio, chiquillos, cuando llegan y me embarcan y me jalan muy al centro, yo estaba muy asustada porque yo dije, yo no me voy a atrever. Usted estaba haciendo algo con una persona y esa persona nada más la agarró del brazo y se fue caminando. Y me llevó. Ni sin decirle nada. Exacto. Y entonces yo como que entré en shock de que no sabía qué hacer y escuché a los chiquillos, no, nosotras la cuidamos, tranquila. Uh-huh. Pero ya a la hora de la hora, cuando yo veo que nada más la vaquilla empieza a hacer así, levanta la mirada y pega aquel carrerón. Y me volvió, es que me volvió a ver. Y yo me sentí y yo, aquí fue. Yo dije, me va a agarrar. Yo nunca había corrido tan rápido. Aquí corrió y no que aquí. Exactamente, yo nunca había corrido tan rápido. Yo nada más dije, o sea, tengo que salir de acá. Pero yo no sabía brincarme la barrera. Entonces, por dicha y bendito Dios y a los chiquillos, a los improvisados que les voy a agradecer el resto de la vida, uno de ellos distrajo a la vaquilla y ella perdió el objetivo y se fue de lado. Si la vaquita me pega contra la barrera, contra el burladero, otro cuento hubiese sido. Por dicha quedó en anécdota, no pasó nada, pero sí me asusté un montón. Yo me asusté, bueno, sí. Sí, todo el mundo. Porque además Vero era, o sea, la novia de Zapote, era Vero como, o sea, Vero era como lo máximo y era la valiente que está. A mí no me dio risa. Ya yo después me reí. Después. Pero es mucho tiempo después. Además, yo a Vero la tenía así, cuachin pupila, todo el tiempo, porque yo me asomaba donde yo veía que un toro, yo volví a ver a Vero y usted me volvía a ver y yo, ok, está bien. La veía y estaba metida así en el burlador y yo decía, ok, entonces aparecía la mamá, yo siempre la estaba cuidando, viendo a ver que estuvieran bien, que la estuvieran cuidando, eso sí, los chiquillos la adoran, o sea, todos los conejos y entonces la cuidaron demasiado. Yo estoy muy agradecida con ellos, los adoro, fueron respetuosos, fueron amorosos, me pasaban cuidando, en serio. Claro, como ya yo sabía más o menos, ¿verdad? Ya ellos me decían, ve a ese toro se brinca. Entonces, si se brincaba, yo estaba cerca del burladero. Es que se lo leen, eso, claro. Eso. Ellos ven cuando, digamos, que es cuando el toro está como viendo muy para adentro, le decían, ¿claro? Que ese toro se va a brincar. Ah, no, y brinca. Ya yo después, si alguien pasaba, vea, ponga atención. Ese toro es de los que se brinca. Le voy a decir una cosa. Yo con tres corridas, ya yo sabía cómo era la jugada, según yo, ¿verdad? Pero yo llegaba y preguntaba, yo, Geme, ¿verdad que esos son los que se brincan? Sí. Sí. Y yo, sí. Esos son los que se brincan. Ponga mucha atención. Vaya y por favor, se me va al burladero y me respeta la zona de seguridad. ¡Qué buena! No, o sea, pero usted es una figura sobresaliente. Puede rajar, a usted la vamos a celebrar también este mes de marzo. Ay, porque hay que sacar la toma de la corrida. En serio, ni Neri Brenes me hubiera alcanzado. ¿Cuál Usain Bolt? O sea, no me hace que ¿cuál el Usain Bolt? ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Verónica Bolt! ¡Aquí!
yo. Hasta que llegue contra la barrera. Ahí se acabó usted todo. Póngale un toro atrás y la mujer. Ya no. De 0 a 100 en 2.5, una cosa así. Qué bueno. Bueno, bueno, no sé por qué estábamos hablando de eso para variar, pero vamos a ver qué te parece. Tenemos otra figura muy sobresaliente también. También es amiga de Opagar. Ya ha venido varias veces, doña Rocío Solís. Ah, doña Rosy, qué linda. Sí, la adoro. ¿Verdad que ella es una divina? Es profesional, linda, carismática y además con una entrega. Y o sea, ella está muy, muy, ¿cómo se dice? Comprometida con su causa. Aunque ella ya no esté ahí adentro, ella sigue siendo su causa, exactamente. Y el corazón de ella está ahí con los jóvenes, con la, ¿verdad? Con la educación. Bueno, además de con su formación, ¿verdad? Como psicóloga, sí, es que ella tiene todo un expertise. Sí, me encanta. Vamos Ay, ver, la entonces. Queremos mucho para que sepa y esta es su casa. Pero sí, tenemos una nota de ella, vamos a ver. Continuando con nuestra conmemoración y en esta ocasión a esas mujeres que destacan en el ámbito laboral, el día de hoy les hablaremos de Rocío Solís, ex viceministra administrativa del Ministerio de Educación Pública. Su liderazgo y determinación la llevaron a ocupar puestos importantes en la función pública, especialmente con temas relacionados a la protección de la niñez y la adolescencia. Bueno, cuando uno entra a la función pública, los principales retos es saber que uno vaya a cumplir verdaderamente lo que se ha propuesto o los lineamientos que se llevan y sobre todo hacia las poblaciones que uno va a trabajar. Es el cumplir las metas y cumplir todos los propósitos que uno tiene con respecto a esa población. En el caso mío, que es niñez y adolescencia, es una gran responsabilidad. Para mí era una gran responsabilidad saber que yo pudiera llegar, que yo pudiera defender a los niños y a los jóvenes de todas las situaciones que se venían dando a nivel del sistema educativo como tal. Así que uno tiene muchos retos y muchas responsabilidades. A pesar de que estamos ya en el siglo XXI, sabemos muy bien que la posición de la mujer siempre queda un poquito para atrás. Es importante seguir empoderando a las mujeres para que puedan adquirir estos puestos en los cuales hay una toma de decisión grande y que como mujeres la podemos hacer. Yo creo que es más que todo que la mujer cumple muchas funciones y una de las funciones principales de la mujer es la familia, es el hogar y que tiene que hacer el cuidado tanto de personas mayores como de los hijos y de los niños y que no hay un sistema de cuidado adecuado para que la mujer pueda desenvolverse profesionalmente como debe ser. Además, estuvo de viceministra académica en esta administración. Estuvo 18 años al frente del Ministerio de Educación Pública y fue fundadora y directora de la Contraloría de los Derechos Estudiantiles hasta su jubilación. Yo creo que el obstáculo más grande somos nosotras, las mujeres, como tales. Nosotros tenemos que empoderarnos nosotras como mujeres y ser solidarias, sobre todo esa solidaridad de protegernos y de ayudarnos unas a otras. Yo quiero darles un mensaje a todas estas mujeres que hoy nos ven, que podamos nosotros salir adelante, saber que somos personas con muchísimos recursos, que nosotros somos capaces de sacar adelante toda una familia y que somos capaces de sacar adelante una población y una sociedad. Cuantas más mujeres hayan en los gobiernos, mejor se va a desempeñar este país. Así que adelante, mujeres, las queremos en el poder. ¡Qué linda! ¡No puedo con ella! Le mando besos y besos y besos. Es demasiado, en todo el sentido de la palabra. Demasiado. Profesional, carismática, una mujer comprometida, todo lo que estábamos conversando sí. y más y con una gran sororidad porque ahora vimos también ella apoyando a las mujeres, incitándolas a que sigan adelante, a que sigamos adelante, ¿verdad? Ella siempre nos apoya. Además es una mujer que a mí me llama mucho la atención porque es muy bonita.
Y además de ser tan profesional y tener esta carrera tan extensa y esta dedicación a los niños y haber tenido esos puestos en la política también tan pesados y tan importantes, usted la ve y es una muñeca. O sea, ella anda tacones de este vuelo, lo más fashion que existe, con la cosa que le combina con no sé qué y el detalle y la cosa. Ella es una atención al detalle. Y una coqueta. Coquetísima, sí. A mí me encanta. Y además físicamente es una mujer muy linda. Entonces, eso se suma, que es súper buena gente, cariñosa, súper inteligente, trabajadora, ¿qué te diré? El combo completo, doña Rosa. Combo completo, exactamente. Sí, pues sí, bueno. Me encanta. Muchas y gracias. Y qué dicha poder destacarla, sí. porque además es parte de acá, de nuestras amigas, sí, de Opa Hogar. Hogar. Sí, totalmente. Bueno, vamos a irnos a una pausa, chiquillos y chiquillas, venimos con más. Venimos con lo que tenemos prometido desde ayer de cómo hacer una hoja de vida. Por si usted necesita encontrar trabajo ahora y necesita organizarse bien y está un poquitillo perdida en cuanto a qué poner en el currículum, le vamos a contar. Muy bien. Y además psicología del color. Ah, tenemos. Sí, no, tenemos programas. Usted no se mueve donde está, ya venimos. Quédese ahí. La hoja de vida es un documento que contiene la formación académica, experiencia laboral y los datos de una persona, con el fin de obtener un puesto de trabajo. Sin embargo, a la hora de elaborarlo se presentan muchas dudas. A continuación, te daremos algunas recomendaciones para que elabores un currículum con la información correcta y de forma original. Es importante tomar en cuenta que la hoja de vida o el currículum es la carta de presentación hacia la empresa, ¿verdad? Entonces, es importante dedicarle tiempo y que tenga, pues, que sea ordenado, que sea concreto. Siempre debemos tomar en cuenta la información personal. Muchas veces creemos que es algo que ya está implícito, pero muchas veces se nos olvida poner el número de teléfono, se nos olvida poner el correo y tal vez cumplimos con los requisitos, pero no podemos aplicar, ¿verdad? Entonces, pues eso es importante. Luego es importante agregar la experiencia, ¿verdad? Que tenemos. La experiencia normalmente se pide que se ponga desde el último trabajo, ¿verdad? Y luego los trabajos más antiguos. Importante siempre enfocarlo hacia el trabajo que estamos aplicando, ¿verdad? La experiencia y demás. Y por último es importante agregar el tema de los estudios. Pueden agregar cualquier tipo de estudio universitario, certificaciones, cursos. Podemos poner el año y la institución. ¿Cree usted que tiene que tener un currículum? Bueno, la experiencia de la persona y las habilidades de la persona. Es muy importante porque los reclutadores ven la experiencia que tiene uno y la forma que lo hace. Yo creo que tiene que llevar la información o datos personales de una, de una persona, la imagen, que la piden mucho a color, y también, no más importante, la experiencia laboral que uno ha obtenido. Yo pienso que todo lo que piden para llenar los requisitos, y más que todo una foto, ¿ah? Para mí lo importante que podría tener un currículum, además de todos los datos personales de las personas, creo que sería importante tener las fotos y también sus diplomas. Asimismo, te mostramos algunos errores comunes que se suelen cometer para que los evites. Eso depende mucho de la plaza a la que estás aplicando, ¿verdad? Pero las razones principales son, primero, lo que te comentaba, ¿verdad? Que no ponen la información personal, entonces automáticamente tenemos que descartarlo. Otro punto importante es cuando las personas no colocan el archivo en PDF, ¿verdad? O en un formato universal, porque no podemos descargarlo, ya no podemos ver ni la información ni la experiencia que tiene, ¿verdad? También es importante tomar en cuenta que cuando aplicamos una plaza debemos verificar que cumplamos con cada uno de los requisitos. El tiempo de experiencia, los estudios y demás, porque muchas veces se acostumbra a aplicar por aplicar, ¿verdad? Pero eso nos quita tiempo también para buscar una oferta que realmente se acople a nuestro perfil. ¿Cuáles son las habilidades blandas necesarias que debe tener un aspirante?
Ok, primero tenemos que entender que están las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿verdad? Las habilidades duras son las que vamos a aprender en las universidades, en cursos y demás. Por ejemplo, habilidades de contabilidad, etc. También tenemos las habilidades blandas, que son las que me consultas. Las habilidades blandas es todo lo que vamos aprendiendo según nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de liderazgo, de trabajo en equipo, entre otras. Las habilidades blandas dependen también del puesto. Normalmente, cuando ustedes vayan a aplicar en una vacante, se van a dar cuenta que aparecen las competencias o las habilidades que estamos necesitando, y pues podemos enfocar también el currículum en cómo hemos desarrollado esas habilidades para que nos tomen en cuenta. Los especialistas señalan que el diseño de la hoja de vida debe estar orientado a destacar los puntos de experiencia laboral, formación académica y conocimientos. Ahí lo tiene usted, señora y señor, si ya están listos para emprender un viaje, para abrirse esa oportunidad de buscar trabajo, o si tal vez usted está en una situación en la que ya no quiere estar ahí y necesita cambiar, ahí están estas recomendaciones por parte del especialista para que lo haga de la mejor manera y no desaproveche todos esos esfuerzos porque se le van por un mal currículum. Bueno, ya estamos con Mariana Cobos aquí en su casa, en el set de Opa Hogar. Vamos a hablar de la psicología del color. Me parece un tema fascinante para que usted lo tome en cuenta a la hora, por ejemplo, de que usted va a una entrevista, dependiendo dónde sea, dependiendo con quién se va a entrevistar y demás actividades. ¿Qué es lo que usted transmite solo por el color que se pone? No hablemos de outfits, de que si está muy pelada, muy, muy tapada, que si el escote, que si la minifalda, etcétera. Es el color, porque inconscientemente recibimos información de los colores que vemos. Entonces usted puede querer tener credibilidad, pero se viste de un color que no da credibilidad, que es el contrario. Ya Mariana nos va a decir cuál, y siempre no. Negativo el operativo para usted, ¿ok? Entonces, bueno, Marianita, felicidades. Vos, ya digo felicidades, bienvenida. Yo dije, ya soy. Marianita, felicidades, porque te invitamos otra vez. Gata, ¿de qué me perdí? Está de cumpleaños, de aniversario. Felicidades por un día más de vida. O sea, al felicidades, final, porque puedes compartir con nosotras. Así humildemente. Así porque entraste en nuestro queso. Espacio íntimo. Y la queso. Ahí sí. ¡Eso! Bien, Cata. Marianita, ella no. Es asesora de imagen consciente, que me encanta además ese título, porque tenemos que ser conscientes, ¿cierto? De nuestra imagen, sí, y de lo que queremos, sí, proyectar. Sí. Muy importante, que es toda una vida, al final hemos vivido como con el tenemos que ser esto, tenemos que ser lo otro, como que siempre ha sido algo supremamente impuesto, sobre todo el vestir y bueno, todo en realidad en la vida. Y entonces obviamente esa palabra de generar conciencia es súper importante. Y el color, yo soy promotora del color número uno. Yo siempre digo que no sé si fue niña arcoíris, pero soy la niña arcoíris. Ah, qué linda. Porque tenemos el color a nuestro favor desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sí. Lo que pasa es que hemos sido cristalizados al final, que ya les voy a decir por qué es que se consideran los neutros o los que todo el mundo piensa que, ay no, negro, azul, blanco, ¿de dónde viene eso? Yo soy súper curiosa y yo investigo y leo todo y tal. Eso viene desde que entramos al colegio, ¿sí? Porque desde los primeros siete, o sea, desde los 7, 8 años generalmente entramos al colegio, tenemos un uniforme y por ende entonces entramos en una estructura y pasamos 15 años de nuestra vida en esos tonos. Entonces, ¿qué pasa? Azul, negro, claro, blanco. Ya se nos quedan. Claro, de ahí viene, ahí, porque no hay ninguna ley que diga que esos son los que te tienes que poner. Okay. Entonces, tenemos una creencia. Pero estamos encasillados ya de alguna total, manera. Total, sí, increíble. Adiestrados ya de total. Y entonces, Marianita, ¿qué es psicología del color? Vale, la psicología del color es efectivamente lo que tú dijiste, es aprender a utilizar el color como apoyo comunicacional, ¿sí? Okay. Eso es un tema más, digamos que más mental, y depende cómo manejamos, o sea, mentalmente la estrategia que podemos utilizar, efectivamente. Bueno. Y al mismo tiempo nos afecta a nivel emocional, claro, ¿no? Porque es emoción, que también está relacionado, pero también la mentalidad. Entonces, usar los colores con nuestra estrategia, que okay, es lo que queremos efectivamente. A nuestro favor. Sí, a nuestro exacto favor. Exacto. Ok, entonces, ¿con cuál vamos a ir color por sí, color? Para que nos vayas sí explicando qué, sí, porque no sé si los colores por sí solos ya expresan claro, algo. Claro. Sí, de todas maneras, igual es un tema
biológico, también cultural, sí, es, o sea, hay de todo para todos, pero generalmente son esas sensaciones, esas emociones. Okay. Y al mismo tiempo, ¿cómo lo podemos utilizar, lo que yo digo, como a nivel mental, como para decir, quiero esto? O inclusive ahorita vamos a ver cómo ser estratégico en ciertas ocasiones, ajá, pero también cómo poder utilizarlo a nuestro favor. Okay. Porque cada uno tiene su proyecta poderes, algo, exactamente. Y hay unos paletes de colores para que nos favorecen. Vos habías enviado unas imágenes, ¿verdad, Mari? Sí, como sí. Para ¿con que cuál arranquemos? Color quieres que empecemos? Vamos a empezar con el blanco. Blanco, a ver. Ok. El blanco que de por aquí sí, si ya lo empezamos a visualizar generalmente, okay, obviamente tiene su psicología y ya lo tenemos un poco, digamos, en sí, la mente, como lo que nos dijeron y lo que nos educaron, y el blanco que es apertura, ¿no? Primero. Yo hubiera dicho paz. Bueno, sí, paz, exactamente, apertura, tranquilidad, frescura, sí, limpieza, ¿no? Uno dice, bueno, una pared. La pureza, es como... Sí, ah, bueno, exactamente, yo leyendo. Hay distintas... Yo, ¡ah! Sí, ¿qué yo, paz, pureza, inocencia, hay, frescura, qué sé yo, qué hay sé yo. Distintas, ¿qué sé yo? Depende, ¿qué depende de dónde lo vemos, pero obviamente paz, pureza, inocencia, frescura, limpieza, yo digo apertura, porque... Tranquilidad es, también, me también transmite. Hay otro sí, que lo ya vamos a ver cuál es... El que ataca, literalmente el que refleja la tranquilidad y lo que te genera realmente. Más allá del blanco. Exactamente. Pero el blanco, obviamente ahí tenemos las referencias. El Papa, pues tiene que usar todo el tiempo, la mayoría de veces es eso. Porque él representa eso al final, ¿no? Y obviamente también lo podemos utilizar para, yo digo, entrevistas, es un color chévere, generalmente, porque es abierto. Okay, es como claro, las paredes. Claro. Uno, he escuchado que el azul para una entrevista. El azul también, es pero como hay un montón. Un color que sí, se favorece muchísimo. Sí, lo que pasa es que ya está muy quemado, estructurado, ya, digamos. Sí. Uno le dice azul, entonces todo el mundo se pone azul. Sí, bueno, pero entonces y blanco. Exactamente. Vas a hacer uno más. Exactamente. No necesariamente. Todo depende de lo que la persona quiera y sienta. Ajá. Sí, entonces blanco para entrevistas, para primeras citas, para reuniones. O sea, lo que para estás lo diciendo que es que el blanco es un canva, como un canva sí, blanco, literal, sí, y que la gente, o sea, que no vas a predisponer hacia nada. Es un básico. Es como un básico, sí, sí, que genera esa apertura comunicacional. Pero entonces okay, es un buen color, es un buen color. Es un acierto. Para es un acierto. Que para cualquier actividad. Es un acierto. Ahora que hay una boda que no sea la novia. Sí, sí, claro. Sí, prohibido. Obvio, obvio. Es cierto que el blanco para la noche no. Oye, eso yo no sé, yo también he buscado en todos los libros no de moda, todos los diccionarios, todo eso. Y que el negro para la noche, sí, exacto, solo que negro. Además ya está sobrevalorado y yo sí, hice el otro día, de hecho, un video en redes que todo el mundo, yo salgo y veo que todo el mundo está de negro. Sí. Y yo creo que sí, se pusieron de acuerdo todos, hay sí, código de vestuario acá, ¿ok? Sí. Hombres y mujeres. Sí, sí. Cierto. Entonces, yo he visto y yo he vestido de blanco de noche. ¿Quién ay, te está diciendo divino a ti? Pues... nadie. Tampoco por etiqueta ni nada, por vale, ningún lado no dice que... Okay, y es genial, que no es que el negro es como lo que nos ponemos cuando no sabemos qué ponernos. Sí, valga porque la ya no lo vendieron. Es como el negro exactamente, no, pero es cierto, el negro sí, me hace ver más delgado, el negro es más, siempre prendas en color negro en cualquier lugar. Sí. Indiferente de la temporada, del color que dice... Es un zapatangas. O sea, siempre sí, hay prendas negras y creo que es un básico también en el fondo de armario. Sí, sí. De hecho, bueno, yo no tengo negro, pero de todas no maneras, no, yo no tengo. No, yo no tengo. Negro. No. ¿En yo serio? Sí. No, yo me vestí por muchos años de negro porque no sabía precisamente qué ponerme. Y como eso es lo que nos dicen. Claro. Y porque pertenecemos. Entonces, pertenecemos porque todo el mundo está vestido sí, de negro. Sí, sí. Ay, sí, pero qué aburridos. A mí me, ay, a mí me parece aburrido. Yo tengo mucho negro. Pero también tiene su psicología dependiendo nuevamente de lo que queremos. Okay. Sí. Blanco, de todas maneras, okay, entrevista, yo digo que negro no. Sí, sí, pero okay, ojo, no, chicas, negro sí, no para las entrevistas. Pero nosotras vestimos mucho de negro. Y eso vamos es lo que siempre se pone. Y yo me puse alguna vez para una entrevista negro, yo no voy a decir que no, pero luego cuando empecé como aprender y a entender, y yo, claro, es el color más cerrado de todos. De hecho que sí. Ah, ojo. O sea, el negro tiene, ahorita ya lo vamos a ver, pero el negro es lo más cerrado. Ok. Mari, tenemos el rojo acá, exacto, ya en pantalla. Rojo, exactamente. ¿Qué? El rojo, entonces, obviamente, ¿qué es? Fortaleza, sí, pasión, amor, poder, deseo, estimulación. Sí, sí. Como todo, que hay un digamos, blanco y negro, yin yang, uh-huh, o sea, uh-huh, sus polaridades, obviamente el rojo tiene esa capacidad de atraer la atención, porque ajá, de hecho en el espectro es el color que primero se ve.
Ajá. De hecho, entonces, si te vistes de rojo, de una te captas. Entonces, entrevistas, dependiendo, obviamente, reuniones, presentaciones. A mí me encanta ese color. Te destacas sin duda alguna. Okay. De hecho, este es el color que más miedo le tiene a las personas en general. ¿A todos nos va el rojo? Hay distintos tonos de rojo. Sí. Pero sí es un tono que si sabemos identificar, sí, claro, mi color de piel, siempre sí va a haber un rojo. Hay para un rojo mí para todos. Hay un color para sí todos, dependiendo mm del subtono. Eso lo hablamos. Que no viniste el día de la entrevista. Es que, no, es que hay gente que se cierra y dice, a mí el rojo no se me ve bien. Sí, lo que pasa es que hay que ver que es rojo. Pero sí, lo que te digo que también atrás puede haber un factor psicológico porque es un color que llama demasiado sí la atención. Sí, ¿sí? Entonces, si no entonces quiero ser visto, jamás me voy jamás a poner rojo. Jamás, jamás. Entonces, es lo que les digo, ahora, lo atacamos por todos los lados. Una entrevista trabajo con un vestido rojo, sí, como que no, como muy sexy. O sea, sí, de, no, porque depende. Es ejecutivo, cerradito, sí, 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 dependiendo. Camisero. Exactamente. Entonces, tiene su lado positivo, que es ese, ajá, pero también está un lado, digamos, una polaridad negativa, que uh-huh ahí justo en la presentación puse el perfecto ejemplo, que es Donald Trump. Sí. Él, si, en Estados Unidos sí se utiliza mucho esto, sí, claro, para política, vestirse. No necesariamente acá en Costa Rica ni en Latinoamérica, pero en política siempre está detrás. Sí, claro. Entonces él, la persona más controversial, de las sí personas más controversiales, que no le importa nada, sí, y que rojo quiere llamar la atención, él siempre tiene siempre su corbata anda roja. Corbata roja. Siempre. Siempre. Por ahí uno que otro día otro tono, pero él mucho, se identifica. Y mucho traje azul, ¿verdad? Exacto. Pero sobre todo es corbata que quiero yo demostrar poder. Véanme. O véanme o aquí estoy. Entonces, obvio, si tenemos una reunión que vamos a tocar un tema delicadito, pues no te pongas rojo, porque de hecho que incita y genera. O conflicto. Sea, naturalmente, exactamente. Ah, ¿en serio? Exactamente. Entonces, todo depende de a dónde vayamos, con quién vamos a hablar. O sea, es la estrategia propia que wow uno utiliza. Y okay, compensar el rojo, como decías, equilibrarlo con un blanco, con un negro. Ahí puedo, con, ahí, eso es una buena idea. Ahí jugamos. Exactamente. Tal vez si no me atrevo a un rojo completo, podría decir. Tú balanceas con la boca. Blanco, ¿sí? O exactamente. O la boca. Pero yo, por ejemplo, me he puesto rojo para presentaciones. Porque yo quiero que me vean. Yo claro mañana voy a venir con si un vestido rojo para personas, que me vean. Okay. Si son 100 personas, si son 100 personas, con más razón. Sí, y probablemente habrán dos máximo. No es el color usual. Exacto. Pero me gusta. Mañana me venimos gusta de rojo. Mañana vengamos de rojo mañana. De rojo es. Y con botas doradas para que nos vean. Bling, bling, bling. Y exacto, todas aquí. Entonces el rojo, lo que ya ustedes pueden ver, lo que yo digo, tiene como su positivo y su negativo de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo, claro, y lo que yo quiero transmitir. Okay. Porque okay su polaridad. Ah, mira. Gris. El gris, uno, bueno, en teoría también uno puede ver una nube y psicológicamente es lo que te puede generar un gris. Bueno, aquí uh-huh tenemos. Es el que hablabas de la tranquilidad. Sí, el gris es neutro, tranquilo, es como ver una nube. Uh-huh. Entonces, obviamente, depende. Si tú tienes una presentación, depende de la hora o lo que sea, yo no recomiendo ese color porque tú te puedes perder. Claro, tengo muy claro pocas prendas en gris. Es gris. Igual, mínimo. O sea, lo puedes combinar así como tú dijiste, de repente con un rojo le metes ahí un poquito más, pero de hecho que es como ver una nube. El gris con morado me encanta. El gris combina con todo, sí, literal, pero tiene eso. Entonces ahí yo puse como referencia, cuando el Papa fue a Colombia, como yo soy colombiana, pues yo estaba ahí al detalle, uh-huh, y está la esposa de Juan Manuel Santos, que en ese momento era el presidente, ella el tenía gris que modelar pues con ellos. Entonces ella dijo, ¿qué color me pongo? Perfecto. Para no destacar? Para, ¡pum! Sí, imagínate gris la de rojo en esa foto, por exacto ejemplo. Ella no puede opacar. Sí, ni no puede ir de blanco, no puede ir de negro. Gris era perfecto. Sí, perfecto. Es eso, el tono intermedio. Entonces busco neutralidad en algún momento de mi vida. ¡Pim! De una, gris, listo. Bien. Entonces así tú estás ahí. Ok, eso. Ok. Entonces comunica, ¿qué comunica? Tranquilidad. Neutralidad, tranquilidad. Reflexión, pero pasaríamos, o sea, paso desapercibida, efectivamente. Pero todo bien. Todo bien. Digamos, si la todo depende es esa, de lo que tú quieras. Bien. Ok, genial. Lo que te digo, sí, igual, reuniones, ay, vamos a tener aquí un tema candente, pues de repente el gris. O si tú no quieres, o sea, usted se jala una torta en el trabajo, al día siguiente va con vestido gris. Cuando lo vea con suelta gris, ya sabemos. Pues cuando las manden a la reunión y
digan, ese es el jefe y dice, ¿quién fue? Y el que anda con su triglicérido. Ese fue. Entonces todo depende de lo que ustedes, como les digo, cada uno busca y encuentra y diseña su propia estrategia, pero el gris tiene eso. Del negro hablamos un poquito, pero negro, efectivamente, luto es el color del luto. Luto. Sí, okay. Misterio también es un color elegante, efectivamente, pero es el color más cerrado de todos. De, o sea, el negro, la beca manda todo el tiempo con negro. De todas una maneras. ¿Una primera cita con vestido negro? Yo prefiero rojo. Sí, para cerrado. Ve, yo porque prefiero usted, rojo. Ve, yo sí, eso. Para cerrarse. ¿Qué vamos si usted no, se pone para, rojo? No, pero te vas a, Cata, si a uno le gusta, entonces... ¡Ah! Porque si a usted le gusta y va de negro, ya le está diciendo, ya no le está haciendo tanto. Así. O sea, obviamente ya, si sí. Uno va. Y uno así, sí, toda cruzada en la cita y. Eso no es como que va a determinar si la persona va a seguir saliendo contigo o lo que sea, pero sí puede influir. Es que estamos comunicando, que eso es lo que estamos hablando, la psicología del color. Hay un montón de comunicación no verbal y el vestuario y los colores tienen todo que ver. Todo. Eso es algo que tal vez no entendemos en el momento, pero luego nos queda ahí. Pero no siente que fue bien, no siente que estás disponible, no siente que te interesa y después tal vez no te vuelve a llamar porque no sabemos por qué, como que no hicieron clic. Claro, pero es que desde el minuto... Si no le gusta negro, si le gusta rojo. Exacto. Si no le gusta, entonces no salga. Hay otros colores. Mejor no salga, ni colores. Entonces vamos a ver cuáles otros también. Ah, bueno, sí, vamos. Obviamente vamos, hay muchos más. Para que no se, para que, uy, qué rápido se va el tiempo. Hablamos sí, como, bueno, morado. Uno de los mis el morado favoritos. Es un color sacio, creo que todavía no lo han explotado lo suficiente como podrían, así que tiene mucho potencial. Morado y rosado, estos dos colores son de mis favoritos. Sí, eso estábamos hablando. Son colores que ambos tienen al final psicologías. Depende igualmente de la persona, del mensaje que quiere transmitir. Para mí son chéveres. El morado es muy sofisticado. Muy realeza, ¿verdad? Sí, es realeza. Efectivamente, en la antigua Roma era el color del poder. Cierto. Entonces, por eso, ahí puse a Hillary Clinton también. Hace años, cuando ella se lanzó a las elecciones de Estados Unidos, ella ese día fue precisamente vestida de morado. No ganó, pero eso era lo que ella quería transmitir. Poder. Sí, Pedro Sánchez, que es el español, el presidente, él tiene su corbata morada. Entonces, en política, Donald Trump por ahí puede usar una morada, por ejemplo, Juan Manuel Santos usa morada. Ah, usa lila, ¿verdad? Sí, dependiendo. Entonces, esto también lo pueden tomar en cuenta. Entre más oscuro sea un color, más autoridad proyectas y más claro, como más cercanía. Okay, sí, porque la gama, por ejemplo, aquí estamos viendo el lila con el con un morado más, más fuerte. Esa combinación, las adoro. Un cortocircuito para saber el color de los accesorios, pero se ve divino con negro. Pero yo hubiera dicho, ¿qué le pongo a eso? Plateado, dorado, hay que abrir la mente. Como dorado, bueno, dorado con morado es explosión, o sea, eso sí divino. Es, ¿verdad? Se ve precioso. Sí. Divino. Sí. Y rosa, bueno, obviamente cuando vemos un rosa, que al final cuando uno es una niña, pues todo es rosadito, ¿sí? Palo rosa, es dulzura, muy femenino, tenura, sensibilidad, depende. Yo, por ejemplo, le digo, si eres psicóloga y estás, por ejemplo, tienes un paciente que sea una niña chiquita, puedes utilizar ese color para precisamente generar... Conectar. Exactamente. Sí, esa apertura que estamos buscando. Pero esa delicadeza, esa dulzura, esa feminidad... Bueno, no necesariamente feminidad, pero sí esa sensibilidad. Pero sí, inconscientemente lo asociamos con ser femenina. Sí, claro. Sí, Rosa, también. Ve a Barbie. Yo diría que sí. También. Toda, de verdad, toda su casa, sus outfits, todo es lo también, asociamos con eso. Entonces el rosado, igual lo que les digo, entre más oscuro, más autoridad, más fuerte y más claro, como más cercanía, más suave. Eso también pero lo pueden tomar en cuenta. Pero eso pasa en la mayor parte de los colores, sí, entonces. En la mayor parte. Entre más fuerte es el color, como más autoridad. Y entre más suavecito es más gama, cercano. Ok. Más cercano. Eso vamos a ver con el azul. Con el azul. Autoritario. Por ahí 100%, tiene que bueno, esto es lila. Es como suavecito, pero es que ya el verde está muy fuerte. Pero vamos a ver el azul y el verde. Bueno, ahí está azul y verde, que son divinos. Y verde, entonces pensemos en la naturaleza. Con eso de una... Ya identificamos, ay, qué rico era la naturaleza, qué rico era el parque, que aquí Costa Rica es abundantemente verde, que es una delicia, y es lo que tiene este país. Y siempre cuando vamos y buscamos esos espacios, ¿qué sentimos? Armonía, tranquilidad, es un color también de la esperanza. Eso, para mí es un colorazo. Para entrevistas, en la política, en citas, en lo que ustedes quieran, realmente para mí es un color espectacular. Es como un salvatandas también. Es un salvatandas. Para todo sirve. Para todo sirve. Y el azul, cuando nosotros vemos el cielo azul,
¿Qué sentimos? Sí. Paz. Como que rico, ¿no? Es como relajación. Sí. Entonces, ese color, más que el blanco, tiene esa sensación. Sí, el celeste, sobre todo. Ajá. Entonces, uno ve y uno dice, tú puedes estar estresada y miras 3 minutos al cielo. Y te cambia el mundo. Y te cambia. Cierto. Literal. Ese es el verdadero ejemplo cuando uno dice, no, a mí no me afectan los colores. Yo le digo, a ver, ve al cielo. Oiga, sí, es verdad. Por eso yo veo a los ojos a mi hija y siento que pasa. ¡Qué sol! Entonces, ahí, como ejemplo, Obama. Si ustedes ponen fotos de Obama, él siempre se ponía corbata azul. Cierto. No, siempre. Casi nunca. Siempre. Nunca. No, nunca. La estrategia tan diferente, claro, ¿verdad? Claro, muy, muy. Y siendo una persona completamente diferente. Entonces él, según el momento, utilizaba celeste, más cercanía, rojo, o un poco más autoridad, por ahí una que otra vez, ajá, o sí, azul oscuro, muy pocas más autoridad. Sí, yo siempre, o sea, la referencia que tenemos acá es como recuerdo a Obama. Total. Y la referencia que pusiste de Trump es como lo recuerdo a él, con la corbata roja. Fijo. O sea, siempre. Todo el rojo. Todo, todo. Bueno, además, todo no le hagamos bullying, pero es, sí. Eso es por eso yo, a mí me gusta citar esos personajes porque ellos lo cumplían tal cual. Es que son referentes. Son referentes. Pero qué bonito saber que estos, digo yo, qué bonito, que está tan pensado, ¿verdad? Qué bonito, qué miedo, que está tan pensado ese tema de la política y qué lindo que qué interesante que se hiciera aquí también así. Claro, que a veces. Más estructurado. Pues bueno, yo a veces veo, yo no sé el café, pero yo a veces veo presidentes con suit café y corbata y camisa como amarillo. Y yo digo, eso es espantoso. No me transmite y se nada. Ve como sucio. Todo depende. Ya vamos a ver el amarillo, que son los que nos faltan, amarillo y naranja, si no estoy amarillo mal. Y naranja, chiquillos. Ahí, Obama tal cual. Sí, sí. Y bueno, naranja, amarillo. Ah, yo tengo ese pantalón naranja. Súper poderosos, efectivamente, también después del rojo son los colores que tienen más visibilidad en el espectro. Entonces, parece el naranja. Son derivados. Sí, uh-huh. Tal cual. Sí. ¿Sí? Creatividad del naranja, súper creativo. Calidez, siento entusiasmo. Siento que es alegre el ¿sí? naranja, como que o sea, no una persona una alegre. Ese fue mi color favorito por mucho tiempo. Ese naranja, pero ustedes se pueden estar igual. Gracias, pero. Como medio desorientados o medio tristes, si ustedes ven algo naranja o algo, inmediatamente les prende. Como ¿ah, que sí? les da la energía, igual que el rojo, obviamente, sí. Y el amarillo. El amarillo también, o sea, todos los colores, lo que les digo, tienen polaridades, todo depende. Entonces, claro. A mí, por ejemplo, el naranja me gusta para una entrevista. De repente no un naranja muy chillón, muy sino encendido. Un poquito más como un terracota, ese es un qué buen lindo, tono, sí. Porque estás, digamos que expresando de alguna otra manera, estás la presencia, uh-huh. Que el color da presencia, uh-huh. Cualquier color que no sea negro da presencia. ¿Es en serio? Sí, porque todo el mundo se porque viste de negro. Porque llama la atención. Sí, sí, es que marcas la diferencia. O sea, tal cual, es fácil, yo le digo a la persona, ¿quiere llamar la atención? Póngase un color que no sea sí. Negro. O sí, azul, sí. Porque es real. Sí, el negro y el azul para entrevistas son como los entonces, que todo el mundo igual. Usa. Hay que ver a dónde vamos, si la entrevista va a ser, no sé, a un banco, todo depende. Y si una, digamos, por ejemplo, si uno ahora entrevista a un banco y se ponen los colores del banco, ¿qué? ¿Es no, un 100 depende. O un 0? Bien. Todo depende. Yo creo que es mejor que con la competencia, ¿verdad? Yo vine sí, a la entrevista de la competencia. Con los colores de OPA. Bueno, sí, tira, bueno, puede no ser, pero son los colores de aquí, ¿verdad? Son lindos. Es lo que les digo, ustedes mismos tienen la capacidad de decir, ok, esto es lo que quiero transmitir, voy a utilizar sí. Ese color para apoyar mi mensaje, porque es real. Sí, que los no efectos, sea casual. Y es que es un tema, es un tema viste, psicológico e intencional. Y de verdad tiene sí. Mucho poder. Sí. Bueno, los restaurantes, los, sí, las, todo las eso. Empresas corporativas, las marcas, el marketing, todo está atrás. Asociado a eso. Asociado precisamente a eso. Vamos a un cortecito porque creo que sí. Ya antes de que Mari nos no explique. El café, entonces, ahí está. Es, bueno, amarillo, que obviamente es energía también, acción. Pero también tiene que, su... ¿Vos te están hablando? Yo sí, no sí, es que no estás no escuchando. Estoy escuchando nada. Es que nos están diciendo que si podemos ir corte. A pausa para no cortar el tema abrupto y poder continuar con la psicología del color okay. Con Mari. Entonces vamos a pausa y ya volvemos. Aquí estamos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les tenemos una buena noticia. Las notas que teníamos para el final las vamos a dejar para mañana porque es que estamos tan felices con Mariana que, y nos faltan colores y queremos preguntarle mil cosas. Entonces yo sé que usted en la casa está igual, entonces el estrés, mañana vemos el tema de los piecitos, ¿les parece?
Muy bien, continuamos con el amarillo. Exacto, entonces, estaba hablando que el amarillo yo me lo puse también adrede. Que ¿no? Te ves divina. O sea, bueno, primero ya nosotras habíamos hablado en otro programa sí. del tema del físico, que es la colorimetría, pero sí. ahorita estamos precisamente hablando es más de la parte mental y emocional, ajá. que son los otros sí, lo cuerpos que tenemos. Los colores. Efectivamente. Ajá. Entonces el amarillo primero, bueno, llamo la atención. Yo te voy a decir. Claramente, energía. Y más hasta ahora, ¿no? De pronto la claro. gente llega del trabajo y dice, madre, ay, tal. Sí. ¡Pum! Todo está divinamente planeado. Sí. Entonces, obviamente. Yo hubiera pensado que tal vez una persona como vos. No, vamos a refrasearlo. Si yo hubiera sido vos, yo hubiera pensado, no es que me veo toda amarilla. Claro, eso es por la colorimetría. Pelo y por, que exacto, hablado. Pero yo te veo a vos y te ves. Padreciosa. Gracias. ¿Qué es lo que me pasaba a mí antes de tener mi encuentro con vos? Que yo decía, es que a mí los cafés se me ven horribles porque me veo toda yo igual, los beige, cafés, tal. Y entonces me dice esta mujer, no, es que vos sos otoño y esos son los que te van. Y yo se volvió loca y empecé a poner, porque sí tenía cosillas, me los empecé a poner y ahora me encantan. Claro, es que ya es lo que les digo de la colorimetría, que es otro tema. O sea, el color nos impacta a nivel físico, mental, emocional sí. y espiritual. Literal, sí. o sea, para mí por eso me encanta abarcar todo. De hecho, el primero de abril voy a hacer un curso de 5 semanas que voy a tocar cada tema literal para que, pues obviamente nos reconciliemos con el color o simplemente aprendemos realmente de él porque hemos estado estructurados y cristalizados a es tres que era colores. Era lo que hablabas, o sea, estamos tan... Sí, no es nuestra culpa. Adiestrados, sí. aunque suene feo, pero es cierto, sí. desde chiquititos nos ¿sí? han dicho, estos son los colores, en el kinder celeste. Sí. Que por lo menos el celeste es un color un poquito más vivo. Exacto, sí. Pero es sí. azul oscuro y blanco, azul y celeste, que es lo máximo que pasaba. Y un beige y horrible sí. que tienen algunos o colores. Un beige, y cuando son colegios, ¿verdad? Privados también. El dogma es como blanco y máximo una sí, corbatita por ahí sí. y murió. O sea, los tonos nos han sido restringidos en, de ahí viene. En nuestras etapas donde deberíamos ser más creativos. Porque claro. además es la niñez sí. y adolescencia. Exactamente. Pero bueno, es lo que nos tocó. Ya de pronto en algún momento los colegios ya dejen a la persona vestirse como no quiera, pero bueno, es una manera también de identificar, ¿no? Sí, sí, y de sí, pertenecer. No, ahí está bien, tiene, yo el tema que está bien. Es que tenemos la posibilidad de cambiar el chip cuando sí. ya salimos de esa burbuja que uh-huh. nos toca a todos, uh-huh. pero por eso la gente tiene un miedo inconsciente al color. Sí. Porque pertenece con estos tonos, pero luego tú le dices un rojo, un naranja, un morado, lo que sea. Hay miedo. Yo creo a mí que me también encantan viene... los hombres que se atreven al color. Sí, sí, sí. Yo de creo las... que también viene un poco sí. de inseguridad que de repente sí. uno dice, es que, como decías vos, es que, pero me voy a ver mucho, me van a volver a ver y la gente no quiere ser vista. Bueno, claro. algunas personas. Sí, la mayoría de personas. Sí, prefieren pasar desapercibidas. Todo depende. Entonces esto, poco a poco, esto es una herramienta súper chévere que poco a poco pueden ir implementando. Si no es, por ejemplo, todo el look, puede ser una pulserita o alguna cosita. Vayan implementándolo porque en serio hace toda la diferencia. Sí, total. Toda la diferencia. Y amarillo, bueno, les decía fuerza, acción, energía, ¿no? Es como el sol, obvio. Pero también tiene su polaridad negativa, que bueno, obviamente si tú vas a un sitio, también vas a tocar un tema delicado, porque dicen que es el color de la ira y de la envidia también. Ah, ¿en el amarillo. Serio? Sí, el amarillo. Ah, qué curioso. Igualmente, si tú tienes una pared amarilla, tú puedes mirarla por un tiempo, pero luego tanto tiempo a uno le da como dolor de cabeza. Y estos restaurantes de comida rápida que son, por ejemplo, amarillo, naranjas, rojo, claro, McDonald's, ¿qué te incita? Yo quiero comer, tengo hambre, quiero comer, claro, está todo perfectamente planeado. Sí, se decanta mucho por los naranjas, amarillos y rojo, ¿sí? ¿verdad? Me genera. Y provoca ira, por eso se pelean. Exactamente. Entendimos. Entonces, ya luego, obviamente lo que les digo, esto no es solamente en el vestuario, es en todas bueno, las ahora, marcas, objetos, todo tiene un trasfondo. Ahora que hablabas de la abundancia, el amarillo, de los aguizotes sí. de fin de año, es póngase ropa amarilla. Calzones amarillos. No sé qué es lo que trae, abundancia es. Sí, no sé, sí. plata, no sé qué. Algo así. Sí, yo no lo hago, pero... Ese color de la abundancia. Sí, Y el café fue el último que no está ahí precisamente, pero el café es como pensar en la madera. Ok. También en la naturaleza. Duro, es un, no, okay. neutro. Realmente. También fue neutro. O sea, yo, por ejemplo, entre gris y café, prefiero café. Y también, dependiendo del tono, puede ser un tono también elegante. Entonces, yo ejecutivo prefiero ponerme café. O me pasa lo que le pasaba a Cata. Yo siento que el café no es. Pero a uno le dicen, eso es viejo. Sí, puede también tener la polaridad y que es la creencia y lo que nos enseña. Eso es viejo. Bueno, pues imagínate los muebles. Hay muebles de hace 200 años así, antigüedad. Entonces, pues, lo podemos mirar por ese lado. Sí. O también hay un lado de neutralidad que es chévere.
Y las dos calladas, así como, bueno, no comparto, pero a mí, por ejemplo, me fascina, ya lo que les digo, si entramos a nivel físico, hay un a mí se me ve muy bien. Que se visten de café. ¿Un hábito? Un hábito, es que no sé si... Sí, a veces las carmelitas o hay gente que hace una promesa y se viste con una, como un tipo de túnica café, un vestido café, durante mucho tiempo, y es un tipo de promesa. Yo no sé por qué lo asocio con eso. Es que ¿sí? Como hay un tema psicológico, hay ¿sí? cosas que uno ni siquiera entiende. Yo lo asocio como con sucio. Cada persona como, lo asocia. Con descuidado. Pero es que también, ahora yo le estaba diciendo a Marianita eso, nosotros tenemos un expresidente que se vestía mucho de café y yo decía, pero es que se ve como vaguillo, ¿sí? Como que no se bañó. Entonces me dice, bueno, es que esa persona no... A nivel físico. A nivel físico, digamos, lo que habíamos hablado de que si usted es otoño, primavera, invierno, ajá, no le va ese café, tal vez sí, otro tono le hubiera pero quedado yo tengo mejor. Unos pantalones café, a pesar de que no me encanta, que me encanta. Claro, pero abajo. Pero es que es abajo. Entra. Siempre, es solamente lo que entra en contacto con la cara, la colorimetría saca arriba. Ah, ¿en serio? Sí. Con razón me siento tan cómodo con los abajo y no me estreso. Por eso es lo que les digo, nivel físico es por todo lado, el color hay que explorarlo. Pero si tengo tema colores beige, que pero sí es me que gustan. Beige, sí, es que no tiene, o sea, tiene como más luz, me parece a mí, yo también de pues beige. Ahora claro, he aprendido a ponerme cafés y eso, pero sí, sí, sin duda, el beige es mucho sí, más. Sí, el beige es más. O un camel, sí, que es como anaranjadí, ese color o me encanta. O la cuerina en café sí me gusta, tengo un vestido de cuero café que me encanta. Sí. Bueno, no es de cuero, ya quisiera, pero es como de cuerina. Bueno, pero seguro sí, porque es una... Porque es como super una... Súper sexy. Verás que es straple ajustadito al cuerpo, largo, ya pero sí... Ah, sí, yo lo traje sexy acá un día. No, verás que no, o sea, se ve como Barbie a la décima potencia, digamos. Sí, entonces tiene eso, o sea, todo depende de las percepciones, de lo que nos dijeron, de lo que nos enseñaron, de lo que queremos, o sea, eso es una conexión de todo. Hay un tema inconsciente, pero también sí, y también está todo este ideas impuestas que tenemos asociadas a cosas que hasta nos pasaron. Claro, un accidente, como un carro de uno X relaciona color y te quedó en el inconsciente. Porque que mi mamá color es peligroso. Así, yo odiaba de carajilla, entonces asociaciones. Me ponía unos moños todos tallados. Toda coqueta, yo odiaba el coquete. Efectivamente, el famoso coquete. Entonces, es una locura lo que les digo, es estrategia mental, emocional. O sea, de hecho, el hemisferio derecho asocia emociones a colores. Ok. Entonces, ¿eso es también... ¿Es el creativo o no? No, es el recuerdo. Eso es, digamos, a nivel emocional el color. Esta psicología del color puede ser emocional o mental. O sea, intenciono, estrategia, pero luego inconscientemente hay colores también que nos jalan más o nos jalan menos, o a veces nos vestimos, depende de lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestra vida. Y tiramos sí, y jalamos por ciertos a colores. A veces cuando yo me pongo triste, prefiero ponerme de color. Porque yo claro, digo, ahí no me voy a sumar. El color a tu favor. No voy a sumar sí, más que tal vez no me sentía bonita. O, bueno, solo que esté hinchada por la menstruación. Y yo también digo, quiero andar eso, así como un bombón. Así. Pero uno no ahí, pero hay gente que, o sea, como que siempre se viste de tonos, pero es de acuerdo al estado, digamos, emocional en el que sí, se encuentra. Pero no es consciente. No. Sí, sí, sí. Pero eso yo trato mucho de lucharla. O sea, pero si yo sé bien, que no es así, sí, y me arreglo y me pongo un puntito extra y me maquillo un poquito más y yo digo, ah, no, bueno, vamos a hacer el esfuercito. Exacto, tú sí, que tienes sí, esa apertura. Sí. Yo siempre digo a la persona, oye, o sea, puedes utilizar eso, pero inconscientemente te jalan ciertos colores por el tema emocional. Y el cerebro, o sea, es comprobado, eso se llama estado cromático interno, que es súper loco también. Hay que volver a invitar a Mari. De hecho, yo es dije, emocional. Esta mujer, sí. Ahora se va 2 meses y luego vuelve. Mari, hágame el favor, agéndenos porque ya estamos a 20 segundos y hoy no podemos robar protagonismo porque le dimos el programa completo que le dimos. Claro, ¿sabes? Que me sí, dices, claro, ¿cuánto que es que sí tengo? Nunca me da tiempo yo. Bueno, en abril ahora tengo sí un curso que es Colorea tu vida, son 5 semanas y vamos a ver lo que les digo, el color a nivel físico, buenísimo, a nivel mental. 3, 2, 1, Marianita, emocional. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Mari. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Chao. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Sí, es el...